Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario. En 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como es habitual en nuestro programa, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. En esta emisión de Salta Agropecuaria, visitamos el Centro Demostrativo Agroecológico que funciona en INTA Salta y que depende del programa Pro Huerta para observar cómo se trabaja en el lugar en la transmisión de conocimientos. En esta oportunidad, nos abocamos a conocer detalles del funcionamiento de los módulos de huerta orgánica y de lombricultura. Aquí nos detuvimos para conocer todo el proceso de obtención del compost a través de la cría de lombrices californiana. La Sociedad Rural Salteña realizó la presentación ante la prensa local del programa de actividades de la edición número 71 de la Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de Salta, que tendrá lugar del 28 de agosto al 1 de septiembre próximo. Aquí dialogamos con los responsables de la principal muestra del campo salteño sobre las diferentes actividades propuestas de las juras ganaderas y del remate de reproductores programado para la última jornada. Desde hace un tiempo funciona en el INTA Salta el Centro Demostrativo Agroecológico, compuesto por diferentes unidades que van desde el manejo del agua hasta la producción de granja o producción hortícola. Para conocer más detalles sobre su funcionamiento, dialogamos con su responsable, Leonardo Fernández. Acá en la huerta, como estuvimos hablando, toda la producción es agroecológica, es orgánica. Uno de los puntos fundamentales de la agroecología, la parte orgánica, es el asociativismo, ¿sí?, de diferentes especies, hortalizas en este caso, y después uno de los puntos fundamentales es que no usamos ningún tipo de agroquímico, ¿no? Podríamos basarnos en esos dos ejes. Y bueno, acá podemos ver todo lo que es cultivo de otoño-invierno en este caso, con las mismas semillas que nosotros entregamos a las familias, que es un kit de semillas de 12 variedades. Bueno, nosotros acá la ponemos en práctica y hacemos todo el manejo orgánico y agroecológico. ¿Cuáles son las distintas hortalizas que tenemos acá? ¿Las podemos nombrar un poco? Sí, en este caso tenemos todo lo que es otoño-invierno, tenemos hoja, tenemos las dos diferentes lechugas, la lechuga morada y la lechuga criolla, tenemos acelga, tenemos haba, arveja, rabanito, tenemos remolacha, en este caso hay un pimiento tardío también, está en este momento. Y después los diferentes coles, que son repollo y coliflor. Ahora, teniendo en cuenta que esto está a campo, es decir, no está bajo cubierta, ¿cómo se hace para el control ya en esta época del año de todos estos vegetales, teniendo en cuenta las heladas que posiblemente ya lleguen en cualquier momento? Claro. Bueno, como son especies de otoño-invierno, muchas de ellas soportan las heladas, algunas no. Y las que no soportan las heladas, nosotros le colocamos una manta antihelada, una manta térmica que se compra, y si no también hacemos una cobertura, nosotros le decimos rústica, es con caña, con pasto, entonces de esa manera nosotros frenamos las heladas. ¿Cómo se hace para el control de plagas en este lugar? Sí, en este caso el asociativismo, como estábamos hablando antes, nosotros asociamos la parte de huerta con aromáticas y hay diferentes aromáticas que nos ahuyentan las plagas y enfermedades y hay otras que nos atraen insectos benéficos. Por ejemplo, el más conocido, la vaquita de San Antonio o la mariquita que le dicen también. ¿Cuáles son esas medicinales que pueden ser repelentes de algún tipo de insecto? Bueno, hay muchísimas variedades, pero las más conocidas, por ejemplo, tenemos la lavanda, ¿sí? Tenemos romero, tomillo, que aparte de consumirlas nos sirven para este tema de repeler o atraer insectos benéficos.
Bueno, y también está el otro tema, ¿cómo se abona esto? ¿Qué tipo de fertilización se lleva a cabo acá? Bueno, nosotros como estuvimos hablando, no usamos ningún tipo agroquímico ni material químico para mejorar el suelo. Utilizamos todo abono o compost o sustratos, también le nombramos. En este caso usamos abono de la misma materia orgánica que nos sobra de la huerta o de rastrojos, y aparte utilizamos el abono de lombricompuesto, humus de lombriz. ¿Y con esto ya es suficiente entonces como para mantener esta huerta? Con eso es suficiente, más el manejo que uno tiene que hacer, ¿no? En una huerta orgánica tenemos mucho de nuestro manejo, del manejo del cuidado, del raleo, de aporcar, de desmalezar en forma manual, ¿no? Esto es importante y nosotros lo estamos viendo justamente acá, un operario que está haciendo eso. Exactamente, en este momento hay un operario que está levantando el rastrojo y está acomodando el cantero para una próxima semillada. ¿El centro tiene la posibilidad de autoabastecerse y además tiene los elementos necesarios como para desarrollar todo tipo de actividades vinculadas al sector huerta y granja de manera sustentable? Sí, es sustentable, tal vez no es el objetivo, ¿no? No es un objetivo tal vez comercial el nuestro, sino demostrativo, por eso recibimos apoyo de otras de las instituciones estas que les nombré, pero tenemos las maquinarias, tenemos los productos, tenemos las semillas y tenemos un predio de 2 hectáreas que nos cedió INTA para que nosotros acá en este predio podamos hacer agroecología. ¿Cómo trabajan con el agua acá? Bueno, nosotros recibimos por medio de unas represas de acá de INTA, que tenemos agua suficiente como para tener todo el año, recibimos un turno de agua que es semanal. De esa manera nos llega el agua por medio de unas acequias, llenamos unos reservorios, que tenemos 2 reservorios de 15.000 litros y con esos 30.000 litros nosotros nos manejamos esa semana sin riego. Podemos, por medio de la reserva que tenemos, podemos estar casi un mes sin recibir agua, que igual vamos a poder abastecer todas las verduras y la parte de granja. O sea, ¿existe la posibilidad de que haya una visita guiada por todo este lugar? Todos los viernes, por eso pusimos los viernes, están todos los referentes de cada módulo. Dentro del SEDA hay 8 módulos, la parte de huerta, granja, lombricultura, bueno, y otros módulos más, el tema de agua, la parte de aromáticas, la parte de semillas. Bueno, los viernes están todos los referentes de cada módulo y se hace una visita guiada, más que nada en el módulo que está interesada a la familia y si no en el predio en general.